Saludos a todos, ¿cómo están? Bien, pues hoy les traigo una buena noticia que está sacudiendo al mundo de la política y la información. Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha sido liberado de la cárcel de máxima seguridad esta madrugada en la que llevaba encerrado 5 años. Como muchos saben, Assange fue acusado de espionaje en los Estados Unidos por ser el responsable de la mayor filtración de documentos secretos en la historia estadounidense. Fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, donde había pasado recluido 7 años antes de ser trasladado a la cárcel. El Tribunal Superior de Londres lo ha dejado en libertad bajo fianza después que varios medios revelasen que había alcanzado un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para declararse entonces culpable de la difusión de los documentos secretos obtenidos a cambio de una sentencia de 5 años de cárcel que corresponde o es el equivalente al tiempo que lleva encarcelado en el Reino Unido, lo que le ha permitido entonces poder salir en libertad. La noticia de su liberación ha sido recibida con mucha alegría por parte de sus seguidores y defensores. Es importante recordar que Assange ha sido un defensor incansable de la libertad de información y que su trabajo ha sido fundamental para destapar los casos de corrupción y abusos de poder en todo el mundo. Esperamos que este sea el primer paso hacia una resolución justa para Julian Assange y que se garantice su libertad y seguridad en un futuro. Y a ustedes, gracias por estar.